Shohei Ohtani y Mike Trout, pero además los Angels hacen algo que no sucedía desde el año 1900, mejor dicho, que no sucedía hasta 61 años y que no es algo bueno para la franquicia, aunque sí fue algo bueno por parte de estos dos jugadores. Señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Eduardo Ventura les saluda, de que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. El equipo de los Angels de Anaheim en las Grandes Ligas ha tenido a dos de los mejores jugadores de la historia de las Grandes Ligas por varios años, que son Mike Trout y Shohei Ohtani. Sin embargo, pues lamentablemente esto no siempre ha llevado al éxito al equipo debido a algunas fallas en el resto de su alineación. Y este fue el caso una vez más este viernes pasado por la noche. Pues en el enfrentamiento de los Azulejos de Toronto y los Angels de Anaheim, pues recibieron mucha producción tanto por parte de Shohei Ohtani y de Mike Trout, ya que la pareja se combinó para 3 hits, un cuadrangular y 2 carreras impulsadas. Pero el resto del equipo de los Angels no pudo ayudarlos, ya que nadie más en toda la alineación pudo tener ni siquiera un hit, lo que llevó a una lamentable hazaña que no había sucedido en 61 años en las Grandes Ligas. Así es, señores, tal como ustedes los escuchan. Pues, de acuerdo con UpTapStart, los Angels son el primer equipo en las Grandes Ligas de tener un par de ex-MVP en Ohtani y Trout, cada uno obtener un hit de extra base, pero el resto del equipo no pudo obtener ni siquiera un imparable, desde que los Yankees lo hicieron con Mickey Mantle y Roger Maris el día 6 de mayo del año 1962. Aunque Trout y Ohtani han sido excepcionales en el terreno de juego, la falta de apoyo de sus compañeros de equipo ha impedido que los Angels alcancen su potencial completo. El equipo necesita una mayor producción de otros jugadores para ayudar a sus dos superestrellas a llevar a los Angels al éxito en la temporada de las Grandes Ligas. Y es bien, bien complicado cuando usted tiene dos estrellas como esta, pero sus demás jugadores no pueden hacer lo mismo. Señores, antes de continuar, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, denle like al contenido. Cuando ustedes le dan like, YouTube recomienda el mismo a otras personas, así que por favor apóyenos ahí. El abridor de los Angels, Patrick Sandoval, también tuvo una gran apertura al lanzar 6 entradas con 6 hits y solo una carrera permitida, para poner su promedio de carreras limpias en 1.84. Pero, claro, el bullpen de los Angels le echó a perder su increíble actuación. Yo creo que son cosas como estas, señores, que no le van a permitir a los Angels poder retener a Shohei Ohtani, ya que él quiere ganar una serie mundial. Pero con un equipo como este se hace muy, pero muy difícil, señores. Estos jugadores, como decíamos anteriormente, batearon bien, excelente en esta jornada, pero solamente ellos dos. Estamos hablando de los dos mejores jugadores a nuestro juicio y al juicio de muchas personas, que son pues los dos mejores jugadores que hay en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Pero esto es un deporte de equipo, no es individual. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Eduardo Ventura les saluda, que Dios les bendiga.